Hola, hola, aquí estamos de nuevo con otra actividad y esta se trata de un arte, el arte especial. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando en un video de la mariposa y cómo era el ciclo de vida de la mariposa? Mira, aquí tengo una foto real de una mariposa. Mira qué lindas son. Tienen los colores preciosos y mire, tiene muchos matices de colores. ¿Te gustan las mariposas? Son muy, muy lindas, a mí me gustan mucho. Este es mi insecto favorito, la mariposa. Ok, y aquí te voy a mostrar el ciclo de vida que hicimos en el otro video de la mariposa. ¿Te acuerdas que nacía desde un huevito? Después se convertía en una oruga que se comía la hojita y formaba su crisálida o un capullo también se llama. Y luego de eso pasaba a ser mariposa. Y así sigue y sigue, sigue el ciclo de vida de la mariposa. Ok, vamos a hacer el arte ahora y te voy a mostrar lo que vas a necesitar. Cada uno va a recibir esta hojita que tú en tu casa vas a cortar. Vas a tomar tu tijera y le vas a pedir a mami y a papi, si no sabes cortar, que te ayuden a cortar. Vas a cortar este círculo. Ok, este círculo te va a quedar así. También puedes cortar el título para que también lo agregues a tu arte, ¿ok? Entonces, cuando tengas este círculo ya cortado, vas a tomar un plato de cartón, y lo vas a pegar en el centro, ¿ok? Le pones pegamento y lo pegamos en el centro del plato. Así. Y si tú te fijas, aquí tiene los nombres. Primero tiene los huevecillos, después viene la oruga, después viene la crisálida y al final la mariposa. ¿Ok? Este es el ciclo de vida de la mariposa. Entonces vamos a partir haciendo los huevecillos. ¿Ok? Cada uno de ustedes va a tener una hojita. ¿Ok? Esta hojita tú la vas a cortar en tu casa. Vas a cortar la hojita y la vamos a pegar aquí donde dice huevecillos, ¿ok? Porque ahí vamos a poner nuestros huevitos de la mariposa. Pegamos la hoja y vamos a pegar los huevitos. Y para los huevitos vamos a usar, ¿tú te acuerdas cómo se llama esto que comen las gallinas y los pollitos? Maíz. Vamos a usar maíz como los huevitos. Entonces pones pegamento y pegas los huevitos en la hoja. Ahí. Parecen huevitos, ¿verdad? Huevitos de mariposa. Ok, el segundo paso, el ciclo de la mariposa es la oruga. La oruga, aquí dice oruga. Caterpillar es oruga. Y vamos a hacer la oruga con dos pedacitos chiquititos de limpiapipas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tú vas a tomar los dos pedacitos y los vas a empezar a enrollar así, para que se vea que tiene dos colores nuestra oruga. Y mira qué linda va a quedar nuestra oruga. Mira qué bonita. Tiene dos colores. Y parece real, ¿verdad? Entonces la vamos a pegar aquí donde dice oruga. ¿Ok? Listo. Después de eso, ¿qué más viene en el ciclo de vida? La crisálida. Cuando ella se va a dormir en su capullo. ¿Cómo vamos a hacer el capullo? Con un crayón café, tú vas a dibujar una ramita, una rama, porque si te das cuenta aquí, ella está colgando de una rama. Vas a dibujar una ramita y ¿sabes tú lo que vamos a usar para la crisálida? Es un pedacito de pasta, es un tipo de pasta, es como un caracolito. Vamos a usarlo como crisálida, ¿ok? Y esto lo vamos a pegar aquí. Y mira, sí parece una crisálida. Parece un capullito.
Ok, y el final, el último paso de una mariposa para convertirse en mariposa es que la mariposa ya sale de su crisálida, de su capullo. Y cuando sale, se transforma en mariposa. ¿Cómo vamos a hacer la mariposa? Con estos dos pedacitos de papel. Lo vas a poner uno sobre el otro y vas a hacer una vueltecita así. Te va a quedar como una cintita. Si quieres, le puedes dar otra vueltita más, como tú quieras. ¿Ok? Y esta va a ser tu mariposa. A la mariposa le faltan sus antenas. Y sabes que tú podrías hacerle sus antenas con un lápiz. Si tú quieres, usas un crayón y le pones dos antenas a tu mariposa. Y ahí queda el ciclo de vida de la mariposa. Recuerda cortar el título para que lo pongas aquí arriba para que tú sepas de qué se trata, ¿ok? Y se lo muestras a mami y a papi. ¿Te gustó el arte? Espero que lo disfrutes mucho. Y también nos gustaría mucho ver videos, fotos de ti haciendo los artes y escuchando los videos que te hacemos toda la semana, ¿ok? Te mando un abrazo, un beso, un abrazo y un beso. A cada uno de ustedes, cuídense mucho, lávense sus manitos, porque estamos en una época muy peligrosa. Tenemos que lavar los manitos 20 segundos y cuiden a mami y a papi también, ¿ok? Quédate en casita. Adiós.